Es que con ese negocio voy a bailar más de cerca. A ver, un religioso, pero nunca he visto una orden que lleve un hábito. Buono, qué coincidencia. Has estado fuera un buen rato. A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar. Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia. Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. Huberto Alberti. Amigo íntimo de la familia Auditore. Según los libros de historia, este tipo era un santo. Perseguía a los peores criminales, asesinos y violadores. Pese a ser autodidacta, era uno de los mejores abogados de Italia y ganaba todos sus casos. Hallé una puerta trasera en la base de datos de los templarios y la he registrado en busca de una prueba concluyente. La he encontrado. Al parecer, la familia de Huberto fue desahuciada por el banco de los Medici. Huberto se dedicó a rumiar su venganza desde entonces. Y los templarios le prometieron su apoyo. El padre de Ezio se interpuso en el camino y Huberto estaba celoso de su influencia sobre el gobierno de Florencia. Dos pájaros de un tiro. Parece que Huberto utilizó su elección a la señoría como oportunidad para el golpe. divertido. Buona giornata. ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites, Huberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. Qué oportuno. Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. A ninguna parte. Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados. Ya. Tus aliados, los Patsy. Así que esa es la clave. Mide bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. Ese sí que es un fanfarrón. He visto. ¡Allí! ¡Cogedle! ¡Allí! Atavío. ¿Hay baile de disfraces? Sanguijuelas recién cogidas. ¿Quién necesita una sangría? Dame un besito aquí, hermosa. Dadles una lección. ¿Será que no me dé problemas? Guardate quanto vendidio. ¿Cuánto cobra? Belleza. Buenas noches, Gonfaloniere. Lo mismo digo. Espero que también estés disfrutando. Mucho. Es una distracción agradable tras ese feo asunto de la familia. Y pensar que llegué a querer a Giovanni como un hermano. No se culpe. ¿Cómo podía saber usted los crímenes que planeaba? Sugiero que borremos el nombre de ese traidor de los archivos, como si jamás hubiera existido. Sí. Es una sí, me disculpan un momento. Huberto, ¿tienes un momento? Para ti siempre, Bea. ¡Qué bien! Cuéntanos, ¿cómo se siente un héroe? Por favor, no soy ningún héroe. Como Gonfaloniere, es mi deber conseguir que la ciudad de Florencia sea un bastión de la justicia. Mientras yo gobierne la ciudad, no admitiremos corruptos ni gente de la inseguridad. Eres un tesoro, Huberto. Espero que Lorenzo lo sepa valorar. Sí, nuestro gran líder. Veré más tarde, señores. Tú. Deberías haber hecho lo mismo para salvar a tus seres queridos. Sí, debería. Y lo haré. ¡Los auditores no han muerto! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo! ¡Ezio! ¡Ezio Auditore! ¡Asesino! ¡Márchate de aquí! Si aprecias tu vida, vete. Esta vez no escaparás. Tengo que salir ya. ¡Márchate de aquí! Estoy hundiendo. ¡Allí! ¡Cogedle! ¡Allí! Recemos por su pronta recuperación y confiemos en que la plaga quede confinada en el pequeño e insignificante pueblo en el que estaba.